Hola, muy buenos días a todos. Siendo las 10:15, vamos a dar inicio con nuestra sesión en esta sala número 2. Primero que nada, muchas gracias por estar aquí. Me da gusto empezar hoy el primer día de nuestro sexto Congreso Nacional de Tecnología del Colegio de Técnicos Académicos de la FES Cuautitlán UNAM. Mi nombre es Gonzalo Edaín López Mera y voy a ser el moderador de las siguientes ponencias. Como primer participación tenemos el tema evaluación de la temperatura de nucleación y formación de hidratos de metano utilizando el biotensoactivo surfactina. Con la participación de los ponentes Antonio Pavón, Octavio Elizalde, Abel Zúñiga y Ricardo García. Les recuerdo a los ponentes que contarán con 15 minutos de exposición y 5 minutos de preguntas y respuestas, dando un total de 20 minutos. A los participantes se les invita a formular sus preguntas vía chat a través de Zoom y Facebook. Bueno, primeramente, buenos días. Mi nombre es Antonio Pavón García. Y les voy a presentar el trabajo de evaluación de la temperatura de nucleación y formación de hidratos de metano utilizando el biotensoactivo surfactina. Este trabajo fue realizado en el Instituto Politécnico Nacional, en la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas, en la sección de estudios de posgrado. Y los colaboradores son el doctor Octavio Elizalde Solís, doctor Abel Zúñiga Moreno, Ricardo García Morales. Bueno, actualmente la demanda de energía en el mundo se está incrementando. Una alternativa a esa demanda es el uso de gas natural. Se estima que alrededor del mundo existe 1 por 10 a la 16 metros cúbicos de este gas. Pero entonces, el problema sería el transporte y el almacenamiento. Las formas comunes de transportar y de almacenar este gas es mediante el licuado del gas y por la compresión de este. Se sabe que 1 metro cúbico de gas licuado equivale a 637 metros cúbicos a condiciones estándar, pero se necesitan temperaturas, por ejemplo, a menos 162 grados centígrados. Por otra parte, para el gas natural comprimido, se sabe que 1 metro cúbico equivale a 200 metros cúbicos a condiciones estándar, pero se necesitan presiones mayores a 204 atmósferas. Una alternativa para esto es el uso de hidratos de gas. ¿Por qué? Porque 1 metro cúbico de hidrato equivale a 160 metros cúbicos de gas natural. Pero a diferencia de los otros dos procesos, se necesitan temperaturas de alrededor de 0 a menos 10 grados centígrados y presiones de entre 1 y 10 atmósferas. Ahora, ¿qué son los hidratos? Los hidratos de gas son sólidos cristalinos que están formados solamente por gas y por agua, en donde el agua forma cavidades. Por ejemplo, aquí vemos cavidades que están formando y esas cavidades atrapan a una molécula de gas. Para que se formen estos compuestos necesitamos 3 condiciones: presiones y temperaturas adecuadas. La formación se favorece a altas presiones y bajas temperaturas. Necesitamos un formador de hidrato, que es el gas, y necesitamos una relación adecuada entre el agua y el gas. Si alguna de estas 3 condiciones no se cumplen, no es posible la formación del hidrato. Ahora, existen 2 métodos para favorecer esta formación: los métodos físicos y los métodos químicos. Los métodos físicos es, por ejemplo, aumentando la presión, la disminución de la temperatura o agregar sitios de nucleación. Para los métodos químicos es adicionar un aditivo, y estos aditivos se clasifican como promotores termodinámicos o promotores cinéticos. ¿Qué es lo que hacen los promotores termodinámicos? Estos promotores lo que hacen es cambiar las condiciones de presión y temperatura a la que se forma el hidrato. Por ejemplo, en este diagrama de presión contra temperatura, aquí tenemos
una curva de equilibrio hidrato líquido vapor. Por arriba de esta curva hay formación de hidrato, pero si vemos, son presiones altas y bajas temperaturas. Si agregamos un 10% de un promotor, entonces la curva se recorre hacia la derecha, o sea, a presiones un poco más bajas y temperaturas más bajas. Pero si se agrega un 20%, la curva todavía más se desplaza hacia la derecha. Entonces, a temperaturas más altas y presiones más bajas. Todo esto cambiando las condiciones de presión y temperatura. La acción de los promotores cinéticos es que mejoran el consumo de gas, aumentan la velocidad de formación, disminuyen el tiempo de inducción. El tiempo de inducción se refiere al tiempo en que se puede formar el hidrato, se empieza a formar el hidrato. Pero no alteran las condiciones de equilibrio, las condiciones hidrato líquido vapor. Y lo mejor de todo es que se utilizan en bajas dosis. Algunos de los promotores cinéticos o los más estudiados son los tensoactivos sintéticos. Estos, al ser tensoactivos, afectan la cinética. ¿Por qué? Porque reducen la tensión superficial. Se agregan en dosis de alrededor de 0.1 a 1% en peso, pero lo malo de ellos es que algunos tienen baja biodegradabilidad, algunos son corrosivos, otros son tóxicos, y el tensoactivo más estudiado y el que mejor efecto ha tenido para la promoción es el SDS. Una alternativa a estos tensoactivos sintéticos son los biotensoactivos. Nuevamente tienen las mismas ventajas. Afectan la cinética porque reducen la tensión superficial. La dosis que se emplea es de alrededor de 0.1 a 1% en peso. Tienen alta biodegradabilidad. Aquí empezamos a ver sus mejoras. No son corrosivos. Tienen baja toxicidad. Por ejemplo, la surfactina, que es el biotensoactivo que se estudió en este trabajo. Bueno, el objetivo general fue determinar experimentalmente el desempeño del biotensoactivo surfactina a tres diferentes concentraciones, 1.500, 2.000, 2.500 partes por millón, en la formación de hidratos de metano, evaluando tanto la temperatura máxima de formación, así como el tiempo de inducción. Las sustancias que se ocuparon, bueno, fue un metano de pureza del 99.99%, el tensoactivo surfactina y agua desionizada. Aquí presento el equipo experimental, el cual consta de tres celdas de equilibrio, 1A, 1B y 1C. Estas celdas constan de instrumentos de medición, manómetro y el 4, que es un termómetro. Estas celdas son sumergidas en un recipiente con un líquido refrigerante para controlar la temperatura, o más bien para aislar la temperatura. La temperatura es controlada mediante un recirculador. Las lecturas de presión y temperatura son archivadas dentro de un ordenador mediante un programa de adquisición de datos que fue hecho en un software de distribución. Bueno, la formación de hidrato en este trabajo se utilizó el método isocórico. Antes de empezar cada experimento, el equipo, las celdas tuvieron que estar cargadas. Como había dicho, la celda 1 se cargó con 1.500 partes por millón, la celda 2, 2.000 partes por millón y la celda 3 con 2.500 partes por millón. Una vez que las celdas estuvieron cargadas, se cierran herméticamente, se les retira el aire y se conectan los dispositivos, el manómetro, el termómetro, como el arreglo que vemos en pantalla. Una vez que está listo nuestro equipo, es cuando procedemos a realizar la formación del hidrato. Bueno, cuando empezamos a formar el hidrato, fijamos una temperatura, por ejemplo, 1 grado centígrado.
Cuando la presión y la temperatura en el sistema están estables, o sea, tenemos equilibrio, se procede a inyectar el gas. Vemos aquí que hay un incremento de la presión por la inyección del gas. ¿Hasta cuándo? Nosotros estudiamos hasta 50 bar. Entonces, hasta aquí dejamos de inyectar el gas. Aunado a eso, existe un incremento de temperatura, un pequeño incremento. ¿Por qué? Porque está aumentando la presión. Bueno, algo que se me olvidó señalar anteriormente, cuando dejamos listos las celdas, estas celdas están en agitación, tienen una agitación de 700 revoluciones por minuto. Entonces, cuando inyectamos el gas, las celdas se encuentran en agitación. Bueno, una vez que la presión y la temperatura están estables, apagamos la agitación y dejamos nuevamente estabilizar el sistema. Como vemos aquí, el sistema tiene una pequeña oscilación, pero esa oscilación solamente es por el cambio de temperatura del ambiente. Aquí en presión vemos que el sistema realmente está en equilibrio, que el sistema está aislado a 50 bar. Cuando llegamos a este punto hay un incremento de temperatura y se ve y es muy evidente. Este aumento de temperatura está acompañado con un descenso en la presión. Esto es indicativo de que se empieza a formar el hidrato. ¿Por qué? Porque el proceso es exotérmico. Aumenta la presión y empieza el encapsulamiento del gas en las rejas de agua. Entonces, por eso se ve este decremento de presión. El tiempo que tardó el sistema desde que inyectamos el gas hasta que empieza la formación, a eso le llamamos tiempo de inducción. La caída de presión es proporcional al consumo de gas. Una vez que el sistema nuevamente se estabiliza en presión y temperatura, ahí decimos que se deja de formar el hidrato. Cabe señalar que cada experimento se deja hasta una semana para ver si hay esa formación. Aquí tenemos los resultados que hemos obtenido. Y entonces vimos que a 2,000 partes por millón, la temperatura máxima de formación fue de 2.57 grados. Que no es mucho la diferencia, a 1.8 y a 1.4 con las otras dos concentraciones. La caída de presión, realmente no hubo tampoco mucha diferencia entre las tres concentraciones, 22.44, 22.29 y 21.32 bar, fue lo que cayó la presión cuando se empezó a formar el hidrato, más bien cuando terminó de formarse el hidrato. Y finalmente el tiempo de inducción, el tiempo que se tardó de formarse el hidrato, el mejor tiempo fue a 2,000 partes por millón, 6.4 minutos. Desde que empezamos a meter el gas hasta que se empezó a formar el hidrato, tardaron 6.4 minutos. Entonces, esos son los resultados. Cabe señalar que aquí no está mostrado, porque, bueno, como que no es representativo. Cuando nosotros quisimos formar el hidrato, pero sin la surfactina, o sea, nada más con el sistema metano-agua, no hubo formación. Entonces, no tenemos ni tiempo de inducción, ni tiempo máximo, ni temperatura máxima de formación, ni caída de presión. Entonces, no hubo formación. O sea, todos estos resultados son mejoras a la formación. O sea, quiere decir que se trata de un promotor de formación de hidrato de metano. Finalmente, las conclusiones de este trabajo. Con los resultados obtenidos, es posible determinar que la surfactina actúa como promotor en la formación de hidratos de metano, debido a que hubo formación y, como ya había mencionado anteriormente, con ausencia de la surfactina no pudimos formar hidratos con este método en específico, con el método isocórico isotérmico. El gas consumido debido a la formación del hidrato es proporcional a la caída de presión reportado en este trabajo. Ya lo había mencionado también, y es interesante estimar este consumo de gas mediante una ecuación de estado. Al parecer, el tiempo de inducción no es afectado por la concentración debido a los resultados que obtuvimos.
Hay una teoría que dice que el actuar de los tensoactivos para la formación es debido a la miscelación, pero al parecer no es el motivo en este trabajo. Por último, el efecto del promotor del biotensoactivo es debido a la disminución de la tensión superficial del agua en presencia de la sulfatina. Esto permite una mayor interacción del agua con el metano y así mejorar la formación del hidrato al disminuir el tiempo de formación y aumentar el consumo de gas. Bueno, eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Pues agradecemos tu presentación. A continuación pasamos a la sesión de preguntas. Y bueno, tenemos por aquí una pregunta. Sí. Si nos apoyas, nos comentan, en la formación de hidratos, en cuanto a las gráficas, ¿qué tiempo de muestreo es el que toman los datos? A ver, Al parecer nos hablaste por ahí de que se hacen gráficas de días, ¿no? Bueno, aquí tengo una gráfica de días. Sí, los datos, el experimento se queda corriendo hasta una semana. Si en una semana no se formó el hidrato, desechamos la muestra y nuevamente empezamos otro experimento, siempre por semanas. De hecho, en la naturaleza existen hidratos y una forma de favorecer la formación del hidrato es mecánicamente con la agitación. Otra forma de favorecer es un sitio de nucleación. Pero si el sistema no tiene ni agitación ni sitios de nucleación, puede quedarse el sistema por meses y en un momento se va a formar el hidrato. Nosotros para recortar, para hacer un acote a la formación de nuestros resultados, el tiempo máximo para que nosotros estimamos fue de una semana. Si en una semana no tuvimos resultados, entonces decimos que no hubo formación. Pero bueno, en la naturaleza no es así. En la naturaleza se pueden quedar meses y en algún momento se va a formar el hidrato. Bueno, creo que la pregunta va un poquito más, porque bueno, yo lo veo en la gráfica en color rojo, que sí. Tienes por ahí puntos. Creo que la pregunta va enfocada el tiempo de muestreo estos entre puntos. Cada punto. Estos Sí. puntos. ¿Cada qué tiempo se toman los datos? Cada 14 segundos. Ok. Sí, cada 14 segundos se está tomando datos de la adquisición de datos. Perfecto. Bueno, si nos permites una segunda pregunta. Sí. Nos comentan si nos puedes hablar un poquito de la ecuación de estado del modelo, ya que en las conclusiones creo que comentas algo de esto. Ok, la ecuación de estado que da buenos resultados es la ecuación de gases reales, realmente, porque lo que se estima es el gas que entra al principio menos el gas remanente que queda al final. No estamos estimando el gas que está dentro del hidrato, porque no lo podemos muestrear. Entonces, lo único que hacemos es estimar el gas que está fuera del hidrato. Y por ende, hacemos la relación que el gas que está atrapado. ¿Podríamos decir que es una ecuación de primer grado? ¿Ocupas sí, algún sí. término diferencial? Ajá, ¿O es de segundo grado? Solamente que el factor de compresibilidad, ese lo calculamos con Penn Robinson, que es una ecuación de tercer grado. Perfecto. Bueno, pues llegamos al tiempo. ¿Alguna otra pregunta? Si la gustan hacer directamente por el chat a Antonio. Y bueno, muchas gracias, Antonio. Agradecemos tu participación en este sexto Congreso Nacional de Tecnología y vamos a dar continuidad con nuestro programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno.